Fuentes médicas confirmaron a Confidencial el aumento en las hospitalizaciones por COVID-19 en centros públicos y privados de Nicaragua. El Hospital Alemán Nicaragüense registró alrededor de 70 hospitalizaciones a principios de esta semana, de las cuales 20 eran casos graves, según una fuente que solicitó el anonimato. La fuente afirmó que el promedio de fallecimientos en este hospital era de 2 a 3 personas por día. El Hospital Vivian Pelas debió abrir una nueva sala de COVID por el aumento de casos. A inicios de esta semana, en este hospital privado se contabilizan 21 pacientes ingresados, 11 en la unidad de cuidados intensivos. El Hospital Bautista contabilizó una decena de hospitalizaciones esta semana, con 4 pacientes en UCI y 6 en sala general. En el Hospital Salud Integral suspendieron las cirugías programadas y solo están practicando operaciones de emergencia debido al rebrote de COVID-19, confirmó un paciente que en este mes sería sometido a una intervención. Pese a que el Ministerio de Salud ha confirmado el aumento de contagios a través de los informes semanales, calla sobre la situación en los hospitales y el fallecimiento de más trabajadores de la salud por el coronavirus. El Parlamento Europeo aprobó este jueves 8 de julio una resolución en la que solicita a organismos internacionales rastrear el dinero del régimen orteguista en el mundo, para proteger al sistema financiero internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega Murillo y sus colaboradores. La resolución fue aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones. En ella, los eurodiputados volvieron a demandar que la Unión Europea amplíe las sanciones específicas e individuales contra los violadores de los derechos humanos en Nicaragua, incluidos Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a su círculo de allegados. La resolución dispone pedir al Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos. Es la primera vez que una resolución de la Eurocámara apunta hacia los fondos del régimen. La resolución condena la represión ejercida por el orteguismo, exige la liberación inmediata de los presos políticos, el fin del estado de sitio de facto y los cambios necesarios para la realización de elecciones legítimas el próximo 7 de noviembre. Nicaragua es el tercer peor país en América Latina para hacer negocios, según el informe Doing Business 2020 publicado por el Banco Mundial. El país obtuvo 54.4 puntos de 100 posibles, por lo que ocupa la posición 142 entre 190 economías evaluadas en todo el planeta. En América Latina, Nicaragua solamente supera a Bolivia, que está en la posición 150, y a Venezuela, que ocupa el puesto 188. Nicaragua desmejoró 0.1 puntos porcentuales con respecto al Doing Business 2019. El Consejo Supremo Electoral aprobó las ubicaciones de los centros de votación para las elecciones generales del 7 de noviembre. El poder electoral, controlado por el gobernante Frente Sandinista, instruyó a sus direcciones técnicas suministrar a los partidos y alianzas políticas la cartografía electoral a más tardar el 9 de julio, mismo día en que entregarán el padrón electoral provisional en formato digital. El Poder Electoral indicó que el 24 y el 25 de julio se hará la verificación masiva del padrón electoral, que se cerrará el 7 de septiembre. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le invitamos a ver el especial Los rehenes electorales de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que presentan breves perfiles de los 26 opositores detenidos en las últimas semanas y está diseñado para contar los días que los rehenes electorales llevan bajo secuestro.